Hacía tiempo que el señor no venía por aquí. 10 años ya. Desde aquel día. Saldrás de esta. Siempre lo haces. Seguro. Lo importante es Laura y los niños. ¿Qué ocurre con los antidepresivos? Mira, los antidepresivos se dan más, ¿sabes por qué? Porque la gente no aguanta el malestar. El antidepresivo resuelve la depresión. ¿Qué pasó esta? Tarda 2 semanas y no crea dependencia. Pero es verdad que hay un consumo de antidepresivos. ¿Por qué? Porque se medicaliza el malestar. Pero, no sé, yo creo que a veces vivimos ya cada vez y que cada vez más en sociedades menos humanizadas, donde el factor persona, factor humano está más distanciado. Se ha demostrado que el suicidio es la primera causa de muerte en España. Estamos hablando de alrededor de 4.000 personas al año. Sí que es cierto que el suicidio está aumentando, pero que haya aumentado los últimos 50 años indica que no solo ha aumentado en épocas de crisis económica, sino también en épocas de bonanza. Hipotecaste la casa y ahora nos tenemos que ir porque no has pagado la hipoteca. Dios mío, ¿qué he hecho? Te pido perdón. Perdóname si sin querer te rompí un sueño o dos. Perdón por el amor no dado, te pido perdón. Si hablamos de suicidio como solución, entonces la vida es el problema. Y la vida no es el problema. La vida es todo lo que tenemos. Si hubieran suicidado tantas personas en ese punto, si la gente no se hubiera enterado a través de los medios de comunicación, que se ha suicidado mucha gente en ese punto.